Decime si me equivoco, que el maracucho más fino llama una taza pocillo y a un pillo la muerte en coco. Y no hay que llamarlo loco si ve una mariposita y dice ve una tarita. Y el chismoso es un brochero y los platos corotero y el gancho alfiler alpita. Hablando con vos es la décima que dio origen a lo que somos hoy en día. Por eso traemos este repertorio zuliano con el que queremos darle las gracias. Y recordarles que así suena Maracaibo. Comenzar este programazo hoy 25 con la gente de Así Suena Maracaibo. ¡Eso! Venga, suena la gaita una vez más en nuestro estudio de Chilezuela y para nosotros es un honor tenerlos de invitados. Que suene ese sabor maracucho. Carlos, ¿qué tienes tú que decir con tu música? Señores, un 25 de diciembre sin gaita no puede ser. ¿Y qué más? Para nosotros importante que tener aquí a nuestros amigos de Así Suena Maracaibo, que son una agrupación que ha dejado en alto el nombre del Zulia. De verdad que estamos muy contentos y satisfechos de poder compartir contigo, Beto, con Lasman, que es un representante de la zulianidad aquí en Santiago de Chile, con Carol. Para nosotros nos llena de muchísimo orgullo poder compartir con ustedes en este programa especial de la Navidad. Eso es. Con Así Suena Maracaibo, de verdad que estamos
súper felices y complacidos. Mira, buena si algo... Navidad, sabia Navidad, se escucha eso. Navidad y ustedes en casa. Buenas noches y bienvenidos a este programazo para celebrar todos juntos como venezolanos en Chile las Navidades y les tenemos un especialísimo, Beto. Mira, si hay algo que yo les reconozco al público maracucho es que se aman, se adoran y adoran su música. Y la adoran tanto que hacen que toda Venezuela los respetemos y adoremos también con ellos. Hoy 25, Chile está de fiesta, Venezuela está de fiesta, el mundo está de fiesta porque recibimos, por supuesto, al Niño Dios, unidos en familia, desde su casa. Así que desde ahora, arroba chilezuela, guión bajo la red, si te quieres comunicar con nosotros, envías tu saludo, tu mensaje navideño y nosotros vamos a seguir y comprometiéndolos, por supuesto, a cerrar este programa del día de hoy, Carlos. Sí. Ey, se comprometen con nosotros eso, a cerrar eso este programa. Eso va a ser así, eso va a ser así. ¿Ah? Te lo aseguro que va a ser así. Y como siempre les digo, detrás de cada migrante hay una historia que contar. Entonces les pido que me acompañen a conocer esta historia, historia inmigrante. Vamos a verla.